Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για συνήθειες του παρελθόντος. Για να περιγράψουμε μια συνήθεια για το παρελθόν, θα χρησιμοποιήσουμε τον imperfecto, τον παρατατικό. Οπότε, λοιπόν, θα κάνω share screen τον πίνακά μου και θα ξεκινήσω να μιλάω για το τι συνήθιζα να κάνω όταν ήμουν μικρή. Λοιπόν, cuando era pequeña, iba en una escuela en el barrio donde vivía. Vivía en la ciudad de Castoriá. Recuerdo que tenía que levantarme temprano para ir a la escuela. Desayunaba solamente leche por la mañana. No comía mucho. También quedaba con una amiga para ir a la escuela juntas. Después recuerdo que empezaban los cursos y terminaba de la escuela hacia alrededor de las 2. Por la tarde comía en casa con mi familia. Después estudiaba un poco mis cursos para el próximo día y también solía jugar con mi hermano o con amigos. Antes de dormir solía ver series en la tele, escuchaba música, también contaba chistes con mi hermano o historias y recuerdo que dormía muy tarde. Los fines de semana no tenía escuela, así que jugaba todo el día. También iba al pueblo de mi padre, donde vivían mis abuelos, y pasaba mucho tiempo con ellos. Además, recuerdo que me encontraba con mis primos y todos juntos lo pasábamos fenomenal. Los veranos también iba al pueblo. Recuerdo que jugábamos mucho, nos reuníamos todos los niños en la plaza del pueblo, dormíamos muy tarde. Recuerdo que cantábamos todos juntos, algunas veces peleábamos. Y así pasaban mis días. Όπως βλέπετε, έχω χρησιμοποιήσει τον παρατατικό. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε το ρήμα ser και ir που είναι ανώμαλο, όλα τα άλλα ρήματα είναι ομαλά. Η καταλήξη των ρημάτων σε άρ είναι άμπα, άμπας, άμπα, άμπαμος, άμπαϊς, άμπαν. Ενώ η καταλήξη των ρημάτων σε ερ και ιρ είναι ία, ίας, ία, ίαμος, ίαϊς, ίαν. Άρα λοιπόν για να μιλήσω για το παρελθόν, για συνήθειες, βάζω τον imperfect, τον παρατατικό. Ελπίζω να βοήθησε. Περιμένω τα βίντεο σας στο Flipgrid.